Που αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους λόγους της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Πετρωτός τον συνάντησε τον Ουργουανό Άσο για λογαριασμό της εκπομπής. Σε είδαμε να πανηγυρίζεις έξαλλα με τη λήξη του αγώνα στο στάδιο Καραϊσκάκη, πηγαίνοντας προς τη Φυσούνα. Γιατί το έκανες αυτό? Por lo importante del triunfo, por la rivalidad, también poco caliente porque le habían pegado a Yacer cobardemente y se mezcló un poco de todo y la verdad que muy contento por esa victoria que era fundamental y porque queríamos demostrar que le podemos ganar a cualquier equipo. No, creo que ayer cuando llegamos al aeropuerto, toda esa gente esperándonos, es el recuerdo que te queda, la gente contenta, clasificamos primero, con dos fechas anteriores, creo que la alegría de la gente es lo que más te queda. Lo importante es tener confianza. Creo que el equipo ahora está muy, muy bien de confianza y no hay que perder eso. Y saber que luchando y corriendo y poniendo corazón y tratando de jugar al fútbol le podemos ganar a cualquier equipo. Y con la ayuda de la gente acá en Tumba, más todavía. No, si te pones a pensar, perdimos algunos puntos que no teníamos que haber perdido. Había partidos que teníamos que haber ganado y no pudimos ganar. Creo que contra el derbi de la ciudad, creo que el árbitro no estuvo del todo bien y nos condicionó mucho. Lo fuerte de nosotros es el bloque, la defensa, eso lo tenemos que mantenerlo. Y sabemos que no somos un equipo de hacer muchos goles, pero tenemos el bloque fuerte y tenemos que creérnoslo y después que los árbitros sean un poco neutrales nada más. Unos cuantos uruguayos a jugar. Pienso que va a venir alguno más. Creo que quizá es una liga que no se conozca tanto como la española, la italiana, pero es una buena liga para jugar al fútbol. Hay mucha afición por el fútbol, la gente le gusta el fútbol y le recomendaría venir a los compatriotas que vengan acá y así de paso me acompañan un poco también. ¿Θεωρείς ότι φέτος αποκαταστάθηκε η εικόνα σου και ότι πέρυσι είχε δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση για σένα? La verdad que no me importa si lo que piense lo demás. Mientras la gente del Pau, el mundo del Pau, me quiera así como soy, lo demás no me importa nada. Traté de corregir los errores, no por lo demás, sino por el equipo. Por la gente, porque quería jugar todos los domingos y para no dejar al equipo con 10 jugadores. Solo por eso traté de corregir los errores. No, yo estoy contento y orgulloso de todas las buenas palabras que siempre tienen hacia mí, pero esto es un equipo. Los que entran en la cancha son 11, los que quedan afuera otros tantos. Με το πέρας λοιπόν της τέταρτης αγωνιστικής των play-off, ο κάτοχος του δεύτερου εισιτηρίου που οδηγεί στο Champions League είναι γνωστός. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αποτελούν τις δύο ομάδες που θα εκπροσωπήσουν